¿Qué hay, gremio? Del Facebook, Instagram, Twitter y el YouTube. ¡Oh, sí! Gremio, en esta ocasión vamos a estar revelando algunos que otros secretos que yo hago al momento de dibujar. Bueno, gremio, esto lo vamos a dividir así como en 20 pasos. Si escuchan carros y esas vainas, se van a quedar en la grabación porque ya esto lo he grabado como 3 veces. En fin, lo vamos a dividir como en 20 pasos, pero yo creo que son más. Y tal vez sean dos videos, porque voy a explicar lo más que se pueda, casi todo, todo lo que hago lo voy a explicar. Bueno, sin más darle vuelta a la vaina, vamos a empezar. Lo primero que hay que tener es una superficie, ¿verdad? Lo primero que hay que tener es una superficie lisa. Bueno, yo, por lo personal, yo opté por tener un vidrio o algo que tenga un vidrio. Si se pueden dar cuenta, ya va, déjame moverme para que vean la cuestión. Si se pueden dar cuenta, ahí están viendo, ¿cómo se dice? Mi chuleta. Ahí están viendo mi chuleta, pero como se dan cuenta, yo tengo un vidrio, ¿verdad? Un vidrio que utilizo al momento de los dibujos. ¿Para qué? Para que al momento del coloreado no se me vea, no sé, que estoy coloreando sobre una superficie rugosa o algo por el estilo, ¿verdad? Por lo general, algunos artistas utilizan, no sé, como que el blog, y encima del blog, colorean y hacen todos sus trabajos, ¿verdad? Pero eso está mal. Vamos a buscar por aquí un blog. Bueno, aquí tengo un blog. Este es un blog viejísimo con algunos trabajos que yo he hecho anteriormente, ¿verdad? Pero supongamos que tengo mi blog y yo encima del blog empiezo a pintar y a colorear. Cada pintada, cada coloreado, cada trazo va a quedar marcado en la cartulina o en esta cosa, en este tipo de material, en el blog. Y cuando yo vaya a pintar, se va a crear esas abolladuras y al momento de pintar, obviamente, esas partes no las va a pintar correctamente. Por eso es bueno tener una superficie dura y lisa, que no se afecte al momento de afincar el lápiz o esas cosas, que no tenga ese tipo de problema. Y así tiene un mejor color, ¿verdad? O no se limitan con otras cosas. Ok, lo segundo, o lo dos, el tipo de hoja. En lo personal yo utilizo cartulina opalina o cartulina de blog escolar, ¿verdad? Para mí las dos funcionan muy bien, pero la opalina funciona mejor que la de blog escolar. Pero todo está al bolsillo de cada quien. No es bueno utilizar las hojas blancas. ¿Por qué? Porque a veces la tinta de los marcadores se corre demasiado. A diferencia que la cartulina opalina, ¿verdad? Esta es una cartulina opalina de un blog escolar. Es más grande de lo normal, yo la corté por la mitad. Pero sí se ve la diferencia entre los dos tipos de hojas. Vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña raya aquí con un marcador Sharpie. Esto es de una mina 0.5. Vamos a hacer aquí así una rayita. Si se pueden dar cuenta, aquí la raya se ve como más oscura o más gruesa. En cambio, si hacemos una raya aquí en la cartulina opalina, se ve un poquito más delgada, ¿eh? Y se ve más limpia. La diferencia entre las dos es que la opalina absorbe mejor la tinta y la mantiene más fija. En cambio que la carta, como no tiene tanto algodón o no tiene tantas fibras de papel, espera que pase el carro, no tiene tantas fibras de papel, esparce la tinta y eso se ve malo al momento del delineado. Otra cosa que aquí tampoco se adhieren muy bien los colores, tanto como escolares como profesionales. Pero hay personas que sí saben trabajar en los dos tipos de hoja, ¿verdad? Pero para tener un trabajo de mejor calidad, aquí tenemos la cartulina opalina. Bueno, este es un dibujo de Vegeta y ya ustedes por ahí vieron el video. Ajá. ¿Qué otra recomendación? Vamos a ver. Otra cosa es que no hay que utilizar hojas, vamos a suponer, hojas de cuaderno, ¿verdad? Sabes que las hojas de cuaderno tienen sus rayitas y sus cuadrículas. Bueno, esas hojas, tíralas a un lado. Tíralas a un lado para que no tengas ese problema.
Para lo que sí puedes utilizar las hojas tamaño carta de papel es para hacer tu boceto, ¿verdad? Pero haz tu boceto aquí y después los pasas al limpio a la cartulina opalina. Es como para que practiques tu cierto boceto y después que ya estés familiarizado con el dibujo, ¡guas! Lo pasas a la cartulina y tienes menos errores, borras menos y ese tipo de cosas. Ok, la quinta recomendación, bueno, no sé ya ni cuántas van, pero bueno, 5. Hay que practicar más o menos los dibujos en una hoja de papel normal, ¿verdad? Para después pasarlo a una hoja en limpio. Aunque cabe destacar que lo puedes utilizar en una hoja cartulina opalina ya de una, ¿verdad? Pero tienes que tener en cuenta que al momento de hacer tu boceto no tienes que afincar, porque si afincas al momento de borrar va a quedar, ok, el carrito, pasa el carrito, va a quedar el grafito o la marca que dibujaste. Vamos a poner, yo marco ahí y como estoy borrando me queda marcado mi grafito. Lo bueno es que uno agarre su lápiz como desde la mitad, ¿verdad? Agarre su lápiz desde la mitad, o si tienes más pulso, lo puedes agarrar desde donde más cerca de la punta que tú puedas, ¿verdad? Pero la cuestión es tener una suavidad en el momento del trazado para cuando vayas a borrar no se note tanto el grafito, ¿verdad? Y no tengas ese problema que cuando vayas a pintar con los colores se te manche. Tampoco hay que afincar tampoco el lápiz, como ya les dije, ¿verdad? Tampoco hay que afincar. Ok, para encajar tu personaje, vamos a suponer, tenemos nuestra hoja blanca o nuestra cartulina, lo podemos encajar de dos formas. Yo tengo mi forma de encajarlo, ¿verdad? Yo utilizo varias formas. Podemos utilizar figuras geométricas para encajar nuestro personaje, ¿verdad? No sé, a partir de, no sé, de una figura normal, de una cara. Y después, no sé, hacemos nuestras partes del torso y utilizamos solamente como figuras geométricas para encajar a un personaje. No sé ni qué estoy haciendo, pero estoy tratando de encajar un personaje. Figuras geométricas para encajar un personaje. Ya después que tienes tus figuras geométricas, bueno, ya se toca definir qué es lo que vamos a hacer en el personaje. Vamos a hacer algo aquí rapidito. Vamos a hacerle así. Vamos a hacerle unos ojitos cerrados. Una nariz. Y págata. Algo sencillo, pues. Bueno, podemos encajar nuestro personaje con figuras geométricas. Otra forma de encajar nuestro personaje y que quede bien encajado, ¿verdad? Encajado, bien encajado. Pero, y yo utilizo mucho ese método. Y para eso nos vamos a ir a mi programa favorito de Photoshop, ¿verdad? Ok, para encajar un personaje tienes que tomar en cuenta, no sé, hacerte una orientación de qué personaje vas a dibujar y esas cosas para que lo visualices en la hoja. Vamos a suponer, uno puede empezar con figuras geométricas. Vamos a empezar con un círculo para la cara, ¿verdad? Muchos empiezan con un cuadrado, pero a mí me gusta empezar con un círculo porque la cabeza me gusta verla redonda. Chinazo, ¿verdad? Para lo otro siguiente, vamos a empezar a hacer como unas figuras geométricas por donde va a decirse que va a ir el personaje. Vamos a hacerle un cuello aquí o algo así. Vamos a empezar a hacer unas cosas rápidas, porque tampoco quiero que ¿cómo te digo? Se me quede tanto el video aquí así haciendo un personaje, ¿verdad? Como vamos a hacer a Gogeta, ¿verdad? Este video va a ser específico con Gogeta, ¿verdad? Vamos a hacerle sus hombreras, ¿verdad? Sus hombreras. Vamos a hacerle algo sencillo, tampoco me voy a dedicar porque para el otro dibujo es el que sí me voy a dedicar. Las hombreras, vamos a hacerle ahora su cara.
que tienen que llamar arriba. ¿Vieron? Que la cuestión es que hay que ir dibujando la silueta para que no nos quede manchada la hoja, y de eso se trata, de que hay que utilizar una hoja aparte para hacer el boceto y la otra hoja aparte para usar el inner art. ¿Ya? Bueno, por allí va la cuestión. Vamos a hacer así su cara. Algo rápido. Qué pena. Pero en fin, la cosa es irnos guiando por dónde van a ir las figuras geométricas. De pana que quedó feo. Aquí estoy haciendo el brazo. ¿Por qué? Porque quiero ver que encaje este brazo aquí y que tenga algo de perspectiva, que se vea como más cerca a la cámara. Aquí va el cinturón, ¿ya? Aquí va su otra cuestión de lombera. Aquí va la otra parte de la hombrera. Aquí va su chaleco. Aquí va su pecho. Aquí va su otra parte del chaleco. Chalata. Bueno, así sucesivamente. Ok. La otra forma que yo utilizo y que me gusta más es irnos a mi programa favorito, que es Photoshop, y es en donde vamos a hacer una línea guía, ¿verdad? Y la que les recomiendo también a ustedes para que no tengan muchos errores al momento de la proporción. Ok, lo que vamos a hacer es medir nuestra hoja, ¿verdad? El tamaño de nuestra hoja que vamos a pasar al programa de Photoshop. Bueno, esta tiene unas medidas de, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Yo la tengo medio marcadita. 24 de ancho, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer en forma vertical. Y de largo, bueno, de ancho o largo, no sé, de altura, ¿no? Vamos a ponerle altura. Altura va a tener 30, ¿verdad? 30, 31, 32,7, 32,6, por ahí va, ¿verdad? Ok. Ya estamos aquí en Photoshop, nos vamos a nuevo, y como ya habíamos medido nuestra hoja, aquí en la anchura vamos a poner 24 y en la altura vamos a poner 32,6. Esa es mi hoja, el tamaño de mi hoja en forma vertical. Aquí este Photoshop me da una vista previa de que cómo va a quedar la hoja. Si yo invierto, me va a poner la hoja en forma horizontal. Pero ustedes tienen que medir la hoja que ustedes tengan, ¿verdad? Porque se necesita medir la hoja para después pasar esas medidas a la hoja cuando vayamos a hacer todos los trazados que vamos a hacer ahorita. Bueno, ya teniendo nuestras medidas puestas correctamente, le damos a crear, ¿verdad? Yo tengo ya mi hoja aquí. Ahora, ¿qué dibujo quiero yo mandar a hacer? Bueno, vamos a ver. Tengo este gogueta que estoy pensando hacerlo y ponerle el cabello azul como el de la película. Y tengo este otro gogueta que ya está todo bien hecho. Pero tengo ganas de cambiarle unas cosas en el pelo que no me gustan. Bueno, vamos a abrir este gogueta. Abrir y vamos a pasarlo a nuestra hoja. Vamos a cerrar esto, vamos a pasarlo aquí a nuestra hoja. Ok. Como podemos ver, este es el punto. Que vemos que nuestro gogueta está como muy pequeño y nuestra hoja es muy grande. Aquí es a donde queremos llegar, que es en donde acomodamos nuestra imagen. Bueno, en fin, yo lo voy a poner aquí en el medio y después en la hoja voy a crear estos trazados, que es en donde me va a delimitar mi dibujo. Ok, William, pero entonces, ¿cómo vamos a nosotros a hacer nuestra hoja y esas cosas? Bueno, nos vamos a ir a la herramienta de
pluma, ¿verdad? Que tenemos aquí. Págata. No, vamos a pluma. Vamos a apretar control R, ¿verdad? Vamos a apretar control R. ¿Para qué sirve eso? Para habilitar esta regla que aparece por los lados. A lo mejor les va a aparecer así sin nada, pero cuando apretamos control R nos aparece esta regla. Esto nos está diciendo el tamaño que metimos exacto de nuestra hoja. En fin, ahora lo que vamos a hacer específicamente para esto es que esto me dice que tengo 9, tantos centímetros. No sé por qué dice eso. Vamos a revisar aquí. No me gustó. Tiene que estar en centímetros. Esta cosa aquí así. Centímetros, está en centímetros. Qué raro. Bueno, en fin. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a jalar, vamos a presionar clic en la regla, ¿verdad? En esta esquina, y vamos a arrastrar hacia un lado, ¿verdad? Y nos vamos a posicionar aquí. Ahora vamos a agarrar otra línea y nos las vamos a arrastrar hasta este otro lado. O aquí. ¿Verdad? ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque estoy delimitando el cuadrado de la cara o la figura rectangular que tiene la cara de Gogeta. Este es el cuadrado que vamos a utilizar para delimitar nuestra cara, y es como nuestra guía, que va a ser el cuadrado de nuestra cara. Otra cosa que yo hago también es que trato de hacer unas líneas guías también hasta donde me llegan los músculos o hasta donde llegan las extremidades. Por lo menos yo aquí no quiero que se me vaya muy por fuera ni muy por dentro. Yo hago líneas límites, ¿verdad? Que es hasta donde deberían de llegar las cosas, los implementos. Okay, tengo el ratón malo y crea clic fantasmas. Esto es lo que estoy haciendo. Como vemos aquí así, vamos a hacer las dos líneas estas, que son las que van a delimitar el dibujo. Ok, William, ya tenemos esto, ¿y ahora qué? Bueno, vamos a crear una capa nueva. Al crear una capa nueva, nos vamos a ir a la herramienta de pluma, nos vamos a cerciorar que esté aquí en trazado, ¿verdad? Trazado, y vamos a hacer un clic aquí arriba, ¿verdad? Y otro clic aquí abajo. Ok, después de haber tenido eso, nos vamos a la herramienta pluma. Pincel. Vamos a rayar aquí así para ver qué tamaño está el pincel. Lo vamos a poner un poquito más pequeño. A ver, y vamos rayando, porque no sabemos de qué tamaño está el pincel y no queremos enchavala. Bueno, a mí me queda bien de 7 centímetros. Lo vamos a cambiar a color negro. ¿Cómo lo cambiamos de color negro? Le damos clic aquí, en esta cosita, y lo cambiamos a negro. ¡Tac! O si no, le damos resetear. Por lo menos aquí está un color rojo. Reseteamos aquí en este icono. ¡Tac! Y se cambia a color negro. Bueno, ya tenemos nuestro color negro frontal. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer nuestro trazado. Nos vamos otra vez a la herramienta pluma, y en la herramienta pluma vamos a apretar control, clic secundario, ¿verdad? Clic secundario para que se nos despliegue este menú, y contornear trazado. Lo tenemos en pincel, porque si está en lápiz o en otro, lo cambiamos a pincel, y después le damos OK. Eso nos va a crear un trazado. Si se pueden dar cuenta, aquí está un trazado. Vamos a hacer eliminar trazado. ¿Para qué? Para que nos elimine el trazado que hicimos. Pero el trazado no que hicimos de la broma, sino el trazado de la pluma, la guía, si se puede decir de esa forma. Ya que el Photoshop me crea un problemita aquí, y ya, vamos a control T y OK. ¿Qué pasa con este Photoshop?
contorneo trazado, no me dejes mal, aquí está. Ok, ahora vamos a eliminar el trazado y nos los elimina y nos deja es la línea que queremos, ¿ves? Ok, vamos a hacer lo mismo con los demás. Un clic, ¿verdad? Después otro clic para acá abajo. Listo. Ahora este otro clic. Apretando control para dejar de seleccionado, para que se nos haga otra selección, otro trazado. Apretamos control y un clic por fuera. Porque si yo hago clic aquí así sin apretar control, se nos va a crear esta malla y no queremos que se nos cree esa malla. Así que apretamos control y damos un clic para que se nos quite lo editable, se le puede decir de esa forma. Y empezamos a hacer el otro trazado. Bueno, volvemos a quitar el clic. Bueno. Este es para que ustedes vean que, cónchale, cuando yo estoy haciendo los dibujos, tengo que hacer todo esto para que quede, como se dice, perfecto o casi perfecto. ¿Ves? Y como ya yo tengo mis trazados verticales, voy a apretar clic secundario, contornear trazado, sí, herramienta pincel y ok. Ahora voy a eliminar el trazado, porque si lo dejo, se va a ir creando y creando uno arriba del otro. Ahora me faltan los trazados horizontales. Vamos a darle un clic aquí, ¿verdad? Esto lo podemos hacer en otra capa, por si hay que editarlo, se edita. Hacemos una capa, ¿verdad? Pues tenemos esta y tenemos ahora la de los trazados horizontales. Un clic aquí, otro clic aquí. Vamos a irnos por acá, un clic aquí, otro clic aquí. Ya la imagen de Broly no es necesario hacerle rayas o tratar de, ¿cómo te explico?, hacerle guías. ¿Por qué? Porque ya las guías que tenemos al principio nos pueden ayudar con el personaje de Broly. Esta parte del puño me gustaría también no perder la broma. Vamos a hacerle una línea aquí así, ¿verdad? Para no cagarla después, de una vez. Y aquí tenemos nuestro puño. Ahora ya volvemos otra vez, contornear trazado, ok, y se nos hace nuestro trazado. Vamos a eliminar el trazado y listo. Ahora, ¿cómo que quitamos estas líneas guías que están por todo alrededor del dibujo? Bueno, de la manera siguiente, vamos a irnos apretando control y posicionándonos arriba de la línea guía y las jalamos hacia la parte de arriba. Las que van en horizontal las subimos hacia arriba y las que van en vertical las jalamos hacia un lado para que se oculten o para que se vayan o no sé qué es lo que se quieran hacer. Otra cosa que vamos a hacer es dividir nuestra hoja en dos partes, ¿verdad? Ah, que se me expandió la broma de la cuestión. Vamos a dividir nuestra hoja en cuatro pedazos, como se hace naturalmente. Me estoy tardando mucho haciendo esto, pero bueno, todo porque ustedes lo deciden, ustedes lo quieren. ¿Cómo es eso de dividir la hoja en cuatro pedazos? Bueno, este Photoshop tiene aquí así que la capa la tiene bloqueada. Uno le da doble clic o un solo clic y ella se desbloquea, y apretando la tecla Control T, ¿verdad?, se nos pone esta especie de selección en toda la hoja. Bueno, cada intersección, esta es la mitad y esta es la mitad, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a jalar una regla, ok, control T otra vez. Vamos a jalar una, mira, porque esto se puso más grande. Ay, no, ajá, ok, control T, ¿verdad? Tengo el teclado malo. Bueno, ya no necesitamos esta línea guía porque ya la línea de la cara de Gogeta lo dice todo. Dice que esa es la mitad. Ahora vamos a hacer una línea guía en el medio. Aquí está. Y vamos a pasar un trazado. Otra vez. Esta línea la voy a pintar de blanco.
para que no se vea similar a las demás. Y contornear trazado. Eliminar trazado. Listo. ¿Ves? De esta forma es que yo encajo mi personaje. Se ven ese poco de líneas, pero en realidad lo que necesito es esta parte de la cara y esta parte del puño para encajarlos bien en el personaje, porque necesito que esta perspectiva se vea espectacular. Ahora lo que vamos a hacer es guardar. Guardar como, lo vamos a poner, bueno, yo lo voy a poner en el escritorio, ¿verdad? Y voy a ponerlo como JPG y guardar en alta. Vamos a ponerlo lo más alta que se pueda y listo. Ahora lo que no entiendo es por qué este Photoshop me crea estas distancias tan largas. Ah, pues está en pulgadas, estamos a los centímetros. Ok, descubrí algo, muchachos. Si está en pulgadas, uno le da clic secundario en la regla y lo baja a centímetros. Y ahí sí nos muestra nuestra realidad de la vida. Bueno, ya descubrí eso con el tutorial que les estoy haciendo. Qué bueno que lo hice. Bueno, ya vamos a guardar esto por si las moscas, pues. También, en el escritorio. Ok. Ya tenemos nuestra imagen guardada. Ahora, estas medidas que vemos aquí, las vamos a pasar a la hoja. Esto me dice que aquí, ¿verdad? En 7,6 hay una raya. Después, más adelante, en 12 está otra raya. Y vamos a irnos para más acá, que en 7,6 y un poquito más, ¿verdad? Está otra raya. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo nuestras rayas en nuestra hoja. Ahora lo que vamos a hacer es pasar nuestras medidas a la hoja. Como ya lo mencionamos antes, las medidas que teníamos ahí, bueno, mis medidas son, bueno, voy a partir la hoja primeramente por la mitad. Voy a decidir que esta va a ser la parte de arriba. Voy a hacer una rayita aquí así, ¿verdad? Positivo, que voy a hacer la parte de arriba. Vamos a dividir nuestra hoja en cuatro partes para empezar, ¿verdad? Yo tengo un escalímetro. Voy a pararme un poco porque de verdad tengo este poco de cachivacheros aquí y necesito ver un poco cómo hacer la cosa. Voy a ponerme así de lado, no sé cómo ponerme. ¡Ay, no! Pero qué pasa conmigo. Ajá, bueno, vamos a poner aquí. Bueno, esto me dice que, ok, obviamente 24, la 24 es 12. Como ahora que así, pues si cuadro más esto que así, obviamente que el dibujo va a quedar chimbo. Y vamos a hacerlo también aquí abajo. Es importante que si nos vamos así, nos vamos así. No podemos cambiar la hoja de aquí así, porque a veces hay un margen de error en las cortadoras y puede que tú hayas hecho bien tu corte y tu broma, pero si hacemos la medida así, nos vamos y caemos así. No es que vamos a hacer así y vamos a voltear la hoja después al revés, no, porque puede ser que este lado quede como más pandito que el otro. Siempre es bueno hacerlo directo, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la otra parte, que era 32,6, algo así, creo que sí, 32, 30, ¿verdad? 31, 32,6, la mitad, 16,3. Bueno, vamos a poner aquí así, la mitad de este es 16,3. 1, 2 y 3, ¿verdad? Igual de este lado, 16,3. Ta, ta, ta. 1, 2 y 3. Ok, ahora vamos a hacer nuestro trazado por la mitad. Nuestro trazado por la mitad. Suave. Suave, así como yo toco a tu hermana. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero así. A tu hermana no le gusta que yo la trate suave.
Ok, vamos a hacer también una división aquí en la mitad, ¿verdad? Porque esta regla es muy chiquita y no nos va a llegar hasta abajo. Es muy chiquita. Y vamos a hacer también el corte de aquí hasta abajo. Y si nos damos cuenta, también dice 16,3. Bueno, vamos a agarrar nuestro lápiz así por lo más suave que se pueda. Ok. Tenemos nuestra hoja rota por la mitad. Ahora es donde vamos a hacer nuestros trazados. El primer trazado es en toda la esquina, ¿verdad? En toda la esquina, para mí, ese es un trazado de cuántos centímetros. Ya va, no me dice cuántos. 1, 2, 3. Naguará, casi nada, no me despego nada de la hoja. Vamos a hacerlo aquí, 3. 1, 2, 3. Y 3. Vamos a hacerlo aquí a la mitad porque como no nos llega hasta abajo, lo hacemos aquí a la mitad. 1, 2, 3. ¿Ya? El segundo trazado. ¿Dónde está el segundo trazado? Pues, ok. 7,6. Otra vez aquí 7,6. 7,6 y nos vamos a 7,6. Este video yo estoy claro que va a ser algo largo, pero es necesario, ya que muchos me preguntan que cómo carajo le hago para que quede todo bien proporcionado. Bueno, este es uno de mis métodos. Ahora nos vamos a 17,6 y arguito más. Es como un 17 y un polvazo y una ruedita más adelante. Ajá. 17, 6, ¿verdad? Y vamos a hacer esa raya en toda la mitad de entre 6,6 y 0,7, ¿verdad? Eso ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Yo hubiese puesto eso ahí en 17,6, pero normal, me gusta hacerlo así para que quede, como te digo, arrecho. Ahora vamos, mi último trazado, que va a ser de 20. Sí, de 20. Va a ser de 20. 20 centímetros. Desde el principio hasta el final otra vez. 20 centímetros. Esta es la parte en donde pega el pliego del pantalón. Donde junta la línea de una pierna con la otra pierna. 20 centímetros. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer ahora los verticales, ¿verdad? Para después pasar los verticales, para después hacerlo las rayas. Las rayas ya es nada, o sea, ya es como te digo, unir las intersecciones y ya. Ok, vamos a ver, aquí me dice que estoy en 1, voy a hacerlas todas así de una vez. Vamos a pegar lo más que se pueda la regla. 1,3. 1, 2, 3. 1,3 y 1,3 aquí. El siguiente es en la frente de Gogeta. Y esta está en 11,67. También de este lado 11,7. Seguimos más abajo. Y son 18.
18, ¿verdad? Vamos a seguir más abajo, ya viene la raya de la mitad, ahora viene la parte del puño y el final, ¿verdad? El parte del puño está en 23,5. 23,5. 1, 2, 3, 4, 5. 23,5. Más larguito, como se ve, 23,5. Y la final, que es la raya ya al final de todo, ¿verdad? Que es la el límite, son de 31,123. Aquí tenemos 30. Vamos a hacerle un 30 aquí también. Bueno, llego para 31. Se los debo. 30, ¿verdad? Vamos a continuar aquí, ¿verdad? 31,3. 31, 2, 3. Este es el punto. Y ahora aquí también. 31,3. 31, 2, 3. Ok, ahora lo que toque es unir todas las rayas. Eso sí, muchachos, no lo vamos a hacer tan fuerte. Esta es una forma, como te digo, como para también aprender a la proporción de los personajes. Yo esta técnica la uso más que todo cuando quiero que un dibujo quede de verdad, que no quiero que, no quiero tardarme mucho, y vamos a suponer sale un personaje y el personaje va allá, ¿verdad? No, necesitamos el dibujo para allá, porque el personaje es para allá. Y bueno, necesito tener el personaje como para lo más pronto posible. Bueno, este es prácticamente lo que vamos a hacer. Y este es el cuadrado en donde va a estar la cara de Gogeta. En este cuadrado. Aquí es donde vamos a ubicar la cara de Gogeta. Y bueno, lo demás es resto. Mira, esta parte aquí es mucho cabello como para él. Pero bueno, ahí vamos a ver qué vamos a hacer. Ahora vamos a hablar sobre el delineado. ¿Cómo delineo yo los dibujos? Bueno, como pueden estar viendo, ya yo delineé una parte aquí del Gogeta, como vieron también en el Speed Painting, ¿verdad? Pero voy a poner un cámara lenta de cómo yo delineo. Hay que tomar en cuenta que hay que doblar la hoja y que nuestra muñeca tiene un rango de alcance. Por ejemplo, para hacer un trazado más limpio, tengamos en cuenta que al doblar la hoja, vamos a hacer que yo tengo este trazado aquí, ¿verdad? Y tengo este otro trazado aquí así, ¿verdad? Yo tengo que hacer lo siguiente. Vean que la hoja puede ser que la tengamos así, ¿verdad? Pero la podemos doblar, ya voy a quitar esto un poco aquí, la podemos doblar a que mi mano, mi muñeca, me dé una mejor facilidad y un mejor alcance de toda la línea. ¿Para qué? Para hacerla continua. Vamos a ver. ¿Vieron? La saco continua. Aquí también. Puede ser que tengamos nuestra hoja así, pero nosotros buscamos un alcance en donde nuestra muñeca esté continua. No tenga mucha dificultad, no se pare. Vamos a hacer esta aquí hacia ahora. Esto es algo de práctica también. Bueno, ahí me salió algo choretico, ¿verdad? Pero es la intención, que uno saque la línea directa. Los mechones de Dragon Ball Z, ¿verdad? Siempre son que si así, las cosas así, bueno, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a llevarlo al dibujo. Como pueden ver, no vieron muy bien cómo fue el delineado de Gogeta, ¿verdad? Pero yo no delineé a Broly para que vean más o menos cómo Broly tiene trazos más largos. Ahí puedo darles yo como una orientación. Vean, yo tengo mi Broly así, pero yo lo voy a medio inclinar, así un poquito en diagonal, para poder tener un alcance de todo el rango de la hoja. Y vean que estoy súper retirado de la línea. ¿Ves? No estoy tan junto.
Otra cosa hay que tenerla también suertecita, ya que quiero que la línea sea bien continua. Ahora aquí viene. Tengo la mano suspendida en el aire. ¿Vieron? Tengo la mano suspendida en el aire. Igual voy a hacer con lo mismo. Tengo la mano suspendida en el aire. Aquí ya son trazos rectos. 1, 2. Y ya también aquí otro trazo recto. Pero tiene una cierta curva. Aquí está como que muy junto de la punta del cabello, pero no me gusta. Vamos a hacerlo como que para que se vea más, no tenga ese tipo de simetrías ahí. Aquí también vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir haciendo ahora todas las rayas que tiene esto. Estas rayas se las saco diferentes porque es como todo. Yo a veces cuando estoy haciendo el dibujo, todavía siempre lo sigo viendo como un boceto, a pesar de que ya esté todo delineado, ya estén las líneas bien hechas. Siempre la veo como un boceto y cuando estoy delineando, hago cambio. Otra cosa con el que hago esas líneas así y al final terminan suave, ya les voy a explicar un poquito ahorita cuando vayamos para la parte de Broly aquí, ¿ves? Vamos a suponer, bueno, vamos a hacer esta parte aquí para después explicarle cómo hago esa parte de las líneas. Y vean que estoy girando la hoja para buscar la comodidad, ¿ves? Para buscar la comodidad y que mis líneas queden todas continuas y no tengan malos puntas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una línea y la frenamos, la hoja o el marcador tiende a botar mucha tinta. Y en ese momento que no frenamos, vamos a hacer que hagamos nuestra línea continua, ¿verdad? Pero aquí yo me freno y aquí ya estoy haciendo como un pequeño punto, ¿ves? O vamos a hacer aquí así y ahora quiero moverme para abajo, ¿ves? Vamos a hacer un pequeño punto. Es bueno hacer una intersección, freno, termino y continúo, ¿ves? No se notan mucho los puntos que deja el marcador. Vamos a seguir, ¿verdad? Vamos ahora a hacerle aquí las venas. También vamos a ver algo que se llama valor lineal. Esta parte de las venas no es, como te digo, hay un patrón que haya que seguir. Vean esta parte. Voy a hacer esta parte primero, pero van a ver cómo termina en filo. Aquí así, y hago que así. Hago como esta parte la voy a rayar en negro, voy a utilizar esta parte como para explicar un poco. Vean que yo empiezo aquí así y después suelto el estilógrafo. Eso se hace con cualquier tipo de marcador, no es necesario porque tengo un estilógrafo. Ya van a ver cómo lo hago en un marcador normal. ¿Ves? Hago mi marcador y vean cómo sale la línea fina. ¿Ves? Hago una línea. ¿Ves? No me preocupo porque esta parte la voy a pintar de negro. Ya no, solamente estoy agarrando esto como para explicarles un poco. Vamos a hacerle aquí a ver esta parte. ¿Verdad? Recto. Sí. Aquí está. Esta es una estela de luz que va a ver ahí. ¿Ya? Creo que estoy moviendo la cuestión con la frente. Esta es la arruga de la ceja. ¿Ya? Vamos a hacerle así, esto bien cuadrado para que se vea como más fuerte. Estas partes, dale, tengo un poco de marcadores aquí. Vamos a hacerla así cuadradita, ¿verdad? Y bien inclinada. Y viene la recta. Ahí se me pasó por alto, ¿ves? Pero como ya tengo práctica, se me hace fácil retomar. Se me hace fácil retomar la línea por la práctica que llevo. Como aquí. ¿Ah?
Viendo aquí estas partes de la línea del ojo de Broly, son como muchas, son muchas líneas que es como una acción que hace esta parte aquí así. Vamos a hacerlas así, ¿verdad? Son como una acción y es como un estilo del dibujante al crear esas líneas allí. Porque les da como una sensación de más enfado, de más dinamismo. Vean que yo doblo la hoja. Hay muchos artistas que dicen, no, que mantén la hoja recta para que te acostumbres a tener una recta en los... No, pero que a veces los delineados, los trazados, no quedan muy bien. Ya que uno no tiene una muñeca elástica para poderle darle toda la vuelta a la hoja y buscarle la comodidad. La comodidad la busca uno es dándole vuelta a la hoja. Otra cosa también de ver si tus bocetos están bien, un consejo también, es dándole la vuelta a la hoja, ¿verdad? Dándole la vuelta a la hoja, vamos a suponer si ya vamos a hacerlo ahorita. Ya lo voy a explicar un poco, vamos a terminar esta parte de las venas. No termino de llegar al azul, ¿por qué? Porque esta parte voy a hacerle como una especie de resplandor azul, ¿verdad? Y sería ilógico porque no quiero que se quede tan marcado allí. Quiero que se vea como que una área difuminada. Un área difuminada, ¿verdad? Vamos ahora que así. Sacar todo esto. Yo sé que yo estoy hablando tanta paja aquí y esto a lo mejor lo voy a poner en velocidad porque ya lo que quería explicarles, lo hice pues. Ok. Como les expliqué, a veces cuando uno va a hacer un boceto, uno tiene que darle la vuelta a la hoja así, voltearla al revés y medio mirar. Después, o si no, usar un contraluz. Ay, tengo a Hinata por aquí. Estoy utilizando hojas reciclables, como este dibujo de Hinata no sé, no agradó mucho al público. Bueno, vamos a cambiarlo por uno de Gogeta. Pero esa es la otra cosa. Ahora vamos a hacer algo que se llama valor lineal. ¿Verdad? El valor lineal se trata de que... Valor lineal. No, vale, el valor lineal se trata de que creamos unas líneas más gruesas y otras más delgadas. ¿Verdad? Para crearle como una cierta un cierto dinamismo. Vamos a suponer. Vamos a empezar por aquí por la cara. Nunca me gusta empezar por la cara porque, uy, si la cago, la cago. Vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar. Estoy utilizando un estilógrafo de 8,5. Había usado uno de 0,5. Perdón, 8,5 naguará. Debe ser un marcador, no sé. Pero primero utilicé 0,5 y ahora usé uno de 0,1 y ahora voy a usar para poner líneas más gruesas o para darle el valor uno de 0,5, que vendría también siendo uno como esto. Pero esto es como que se le controla un poquito más la tinta. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a remarcar. Vamos a remarcar. ¿Ya? Esto es algo así. Le llama valor lineal por esto, porque le estoy dando valores a la línea. Este marcador como que me va a decir adiós, vale, no sé. Estos marcadores me los regaló Steven Builes, de pana, que ha sido uno de los regalos que me han dado los muchachos, ¿verdad? Creo que voy a utilizar también los marcadores que me dio Goiter para darle como no sé, darle un toque más profesional a este dibujo, porque ya que quiero que este personaje es uno de mis favoritos junto con... No he dibujado bien a Vegeta, ¿verdad? En digital. ¿Se acuerdan que he hecho los dibujos de Vegeta, perdón, de Broly en digital, que con la animación de Laura y también he hecho los dibujos el dibujo de Goku en digital con la animación de Laura? Bueno. Me hace falta hacer uno de Vegeta. Quiero hacer uno de Vegeta para Cónchale Naguará.
ya que es mi personaje favorito, pues le tengo que hacer al príncipe de la raza guerrera. También tengo que hacer un dibujo, ¿verdad? De una personaje que me dijo Voided, que no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Pero es una personaje femenina y les va a gustar porque ustedes son bien, coño, ustedes son bien, ¿cómo te explico? Bien sádicos. Y como la personaje es hembra y está bien sexy, ya a ustedes les va a gustar la cuestión. Bueno, esto es prácticamente lo que se va a hacer el valor lineal. Ok, una de las formas correctas de borrar, porque después que terminamos el delineado, tenemos que borrar. Bueno, hay dos formas de borrar, ¿verdad? Sosteniendo la hoja en un extremo, así, ¿verdad? Y ir pasándolo hacia un lado. Solamente paso y despego. Paso, despego, paso y despego, y así voy sucesivamente. Y al momento de borrar, no sé, buscar un trapito, ¿verdad? Yo no tengo trapito, pero se consigue un trapo, ¿verdad? Se consigue un trapito y vamos sacando todos los residuos. ¿Ves? Esas son las dos formas que yo utilizo como para borrar, ¿verdad? Y voy borrando, así me voy. Tenemos un dibujo bien grande, o sea, no es que es tan grande, ¿verdad? Porque han hecho, personas han hecho dibujos muchísimo más grandes que este, ¿verdad? Pero digamos que es uno de los dibujos que les voy a tener bastante cariño porque tiene dos personajes, estoy elaborándolo, tomándole muchos detalles. O sea, le voy a tomar bastante cariño. Ahorita llega un enamorado y me lo compra. Porque así pasó. Ya me han comprado varios dibujos, ¿verdad? Y cosa que a mí me alegra muchísimo. Y las personas a quien se los he vendido son personas que de verdad valoran el arte y les gustan, pues, y les gustan y los cuidan. Los cuidan muchísimo. Vendí a IndieWatt y a Spider-Man. Spider-Man. Dos dibujos espectaculares del canal, ¿verdad? Son de verdad uno de mis mejores, más orgullos, más que todo IndieWatt. El valor lineal, más que todo, se da por las esquinas. El valor lineal de todos estos, de los dibujos, más que todo se da por las esquinas. Bueno, este es ropa y esto es negro, ¿verdad? Voy a dárselo completo. Igualmente, de igual forma, esto va a estar un poco más oscuro. Le voy a dar algo de brillo, ¿verdad? Pero es como todo. Esta parte, como es muy oscura, no debería ni darle valor lineal. Pero como quiero tomarle una foto y pasarla a Instagram, tú sabes, se vea bonito. Aquí ya tenemos nuestro dibujo, ¿verdad? Ya realizado. Bueno, como les dije, voy a pintar de negro estas dos zonas, ¿verdad? Voy a buscar mi marcador negro de frutas. Bueno, aunque no sé qué fruta es de color negro. ¿Verdad? Pero estos son marcadores Mr. Sketch, ¿verdad? Que me han acompañado en todo el canal desde que los compré. Y vamos a pintar estas zonas negras. Vamos a poner esta hoja blanca aquí abajo para no manchar la parte de abajo del dibujo. Ay Dios, este marcador se está muriendo. Vamos a hacerlo lo más rápido posible porque el marcador ya está diciendo me voy. Vamos a marcar. Miren cómo ya está marcando mal. Ay, chamo. Y este es marcador de agua. Si no lo marca completo, voy a tener que conseguirme, no sé, otros marcadores con el que pueda terminar de marcar esto, porque nada, bueno, mira esta vaina. Bueno, fin de la historia del marcador Mr. Sketch negro. Lo usé bastante. Pagó los reales y este soldado caído. Pero no, vale.
por ahí conseguir otro marcador y marcar de arriba. Bueno, vamos a cancelar aquí.